primera ida de luz de esta avenida de Venezuela. Normal. Mierda, está apagado todo, marico. Sí, estoy preocupado a dónde llega la ida de luz. O si no hay luz en Altamira sería bien cómico, ¿no? Sí, sí. Y sabes que me preocupó que cuando se fue la luz yo estaba trotando afuera y escuché una explosión. Yo creo que se explotó una mierda, weón. Así que yo creo que yo voy a volver el lunes sin luz a mi casa en Caracas. Bueno, aquí pueden apreciar una hermosa vista de nuestra ciudad capital en su mayor esplendor actual, es decir, sin luz. Espero que haya luz en Altamira, donde es el show hoy. Vamos a ver si tenemos suerte. Coño, le jodieron la vida a los de la licorería, mano, un viernes. Le jodieron la vuelta a la licorería un viernes. ¿Tú sabes lo que es eso para el negocio? ¿Hace poco gente allá afuera bebiendo? No, vale. No, mira, ya empezó la luz, papá. Ya empezó la luz. La autopista se arregló. ¿Qué tal las colas en Caracas de noche ahora, marico? Me anhelaba, ¿no? Volver a pasar una maldita vida metido en una cola de la autopista con motorizados pasándote por todos lados, ¿no? Presumo que es la vida que uno quiere. Qué loco esto, yo sí tenía tiempo sin verlo. Una cola de viernes en la noche tenía rato sin pasar. Bastante rato. De hecho, me atrevería a decir que es de las cosas buenas de la crisis, que no había cola. Soy bonito y Pastor Maldonado. ¿Listo? La señora de Pisma. Gracias por venir, querida. ¿Cómo estás? Tú, marica, tú. Yo dije que iba contigo ahorita. Chévere. Todo fino. Lacra. ¿Cómo te llamas tú? Alejandra. ¿De dónde eres tú, Alejandra? ¿De dónde? ¿De dónde? Ok, vuelvo entonces con esta mesa. Vamos con esta mesa. Vamos con esta mesa, ¿no? Con esta mesa. Olis. Caracas, coño. Llegué para esta vaina, vine, vale. Buenas, 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 buenas. Aquí estábamos en el lujoso dressing room, en el green room. Pispa, donde hay cosas normales como juguetes de niños y pelo. Esto es lo que quieres tú, mandar para el agua de Maracaibo, ¿no? ¿Qué dice? Tira universitaria, ah, no, de bares. Entonces siempre me pone de bares, de universitaria. Mano, refrescando el concepto, ¿sabes? Haciendo cosas distintas. Estás probando, gira Manuel Ángel probando su nuevo especial que se va a llamar. Lo descubrirán cuando lo saquen. Falta todavía, esta es la recta. Falta hora y media porque arranca este show. ¿Cómo estás tú, querida? Gracias por venir. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Hallery. Ah, dale. Hallery. Ya, es más lacra de lo que pensé. Es más lacra de lo que pensé. Ok, voy otra vez. ¿Cómo? Ya, pero cállense. Ja, ja. Vamos por parte. Ja. Ja. Her. Ler. Haller. Hallerdy. Din. G. DR y marico, que está peludo. Mira, primero que nada, no es mi culpa, mamagüeva. Es culpa de tu mamá y de tu papá. Dejen de armarme este peo a mí, ¿ok? Yo estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano, porque te podías haber llamado Oriana o Raquel y mira este peo. ¿Qué es ese nombre, marico? Ok. Ja. ¿Tú estás embarazada, chama? Marica. No quiero preguntar cómo se va a llamar. No quiero preguntar cómo se va a llamar. Hallerin Dainson Roberto. Ok, vamos otra vez. Ja. Marica, si pares de la risa sería increíble. ¿Cuántos meses tiene? 8. Marica, regálame eso de fin de año. Pare hoy. Te lo suplico. De la risa. Sería un regalo para mí. Ok, voy otra vez. Pues me tengo que aprender bien su nombre. Ja. Bri. Dri. Ja. Ler. Dri. Hallerdry. ¿Tú has hablado con tu mamá de esto? Tipo, marica. Ya, eso se me va a olvidar. Hallerdry. Vamos a poner la vaina bien. Hallerdry. Hallerdry. Ah, con A, discúlpame. ¿Cómo se me ocurre a mí ponerlo con J? Mira, y esa I del final no es una I latina, es una Y, ¿verdad? Bien lacra, bien lacra. Mientras más Y tenga el nombre, más lacra es el nombre. Vamos a estar claros. Bueno, llegando a Caracas, vamos a un sitio que se ha hecho conocido acá, de empanadas en Bellocampo. El puesto Yusmila, la gran Yusmila. A ver qué es lo que es. ¿Lo que es Yusmila? Sí. Soy su fan, ¿eh? Sí, ya vengo para acá mucho. Qué bueno. Qué bueno que están aquí, de verdad que sí. Un placer de verdad. Esto es lo que te deja saber que va a ser bueno. Este chorreíto así de aceite, este embadurnadito aquí, este enchumbadito de aceite. ¿Dónde está la sabrosura, papá? ¿Dónde está la sabrosura? Para que lo vean. Como ven, oriental, como oro al cazón. No, I get it. Ahora entiendo. Mira, esto es una cochura. Vamos, qué malo. Vino pornográfico. Había pedido 2 para llevar por ahí. Ah, está bien. A la hora, siempre, hasta luego, que te haga buen día. Igual, hermano, gracias. Gracias por todo, saludos. Hasta luego. Qué rico que lo disfrutó. Bienvenido siempre. Ok, ¿alguna otra pareja con la que puedo conversar rapidito? O bueno, más bien, déjenme delimitar la sala de otra manera. A ver, levántenme la mano aquellos que pasen los 30 años. ¿Dónde está lo que pasen los 30 años? Levántenme la mano. Claro, miren esa energía, se están muriendo, maricos. Están que sí, coño, ya va, me jodí la espalda, ya va. Levántame la mano los menores de 30, los que están en sus 20 o menos, Los odio tanto, marico. A ver, entonces, una pareja en efecto, con los menores, ¿puedo hablar con los menores? Cero sexo, ¿ok? Cero sexo. ¿Cómo te llamas tu hermanito? Santiago. Qué bien, Santiago. ¿Dónde eres tú, Santiago? Bueno, yo me crié en Petare, pero me mudé para la Urbina. Eras de Petare, pero te fuiste para la Urbina. Perfecto. ¿Y qué edad tienes, hermano? Tengo 15. ¿Tienes 15? No, no, olvídalo, olvídalo. No, no. Olvídalo, Santiago. Olvídalo, Santiago. Porque es todo un crimen de aquí para adelante, ¿sabes? Mira, y Santiago, viniste con un amigo tuyo, un panita. Un pana tuyo, un costilla. Ese es el tuyo. Desde tercer grado, imagínate, toda la vida para ti. Desde tercer grado, tenemos conociéndonos 2 años. Santiago, y estás en noveno, Santiago, supongo. ¿Camisa azul o camisa beige? Camisa azul. Erga. Claro, epa, epa. Ya va, yo estoy invirtiendo. Marico, los mayores de 30 están que se mueren. Este carajito me paga Patreon en 2 años, así que calma. Déjame hablar con él. Yo voy a insistir acá. No, chama, yo lo logro aquí, Santiago. Vámonos sin peo. Mira, Santiaguito, papá. ¿Cómo te llamas tu amigo Santiago? Samuel y Santiago, que son como la melodía imperfecta. Aquí todo chiquitico. Mira, ¿y están los dos en el mismo colegio? Sí. ¿Tienen gaitas? ¿Tienen gaitas? Sí, colegio Cefrino. Agarra ahí. ¿Tiene? ¿Él cantó en las gaitas? Coño, coño, que tú eres una lacra, Samuel. Samuel es una lacra. Samuel se fue a una fiesta y acabó el trapo. Miren. No, no voy a hacer ni una sola pregunta sexual. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Voy por otro camino. Voy por otro lado, ¿verdad? Voy por otro lado. Sí, gozo. No, una, guárdate tú, sádica. Tienes que ver, pero para verle el huevito al niño, ¿qué es eso? Que cambie cara luna, pues. Coño, pero chama, pero que tiene el calcetín. Ya perdiste el ritmo, Grace. No eres la misma que fui con la que fui a San Carlos, a Guanare, coger. La Guaira, Marina, Punto Fijo, El Tigre, Puerto Píritu. Cabino. Mira, ¿viniste con tu novio, tu esposo, con quién? Con tu esposo, su señor esposo, el señor esposo de Giovanna. ¿Cómo te llamas tu hermano? Alberto. Te escucharon ese bozarrón, ¿no? Coño, Alberto. Alberto me dio de todo, marico. ¿Qué pasó ahí, weón? ¿Qué más, Alberto? ¿De dónde eres tú, Alberto? De Maracaibo. ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi, pensé que no habían venido! ¡Papi, ¿dónde están mis maracuchos? Y fue una sola persona, pero cuando son maracuchos suenan más. Fue una sola chama, pero es que el maracucho suena muy duro. Papi, vergación, papi. ¿Y tú tienes acento? ¿Tienes acento? Sí, claro. Y te conectas con, cuando tú hablas con tu familia en Maracaibo, se te sale el maracucho autóctono. Marico, dime una oración, pero en maracucho autóctono así rajada, rajada. ¿Qué queréis escuchar? No sé, dime una vaina. Así que ya mi mamá me dijo que vergación el coño le debe unos cobres. Entonces, lánzate una buena. Ey. Coño, somos unos niños, vale. No sé, el maracucho eres tú, coño, tu madre. Qué bolas que yo soy más maracucho que Alberto. Qué bolas, marico, Alberto. Soy 1000 veces más maracucho que tú, Alberto. Lo que indicaba no era transmisible, pero coño de la madre. Pensé que estábamos en privado. ¿Te están chupando los dedos en los guantes? No, o sea, sigan en su vaina. Ya voy por una de esas, hermano, ¿qué estás hablando? No te guantes, no te guantes. Tranquilos. Es bueno que me van a entrar con guantes. Aparte quiero que sepa que se ve que son picantes porque estás así como rojito. Sí, tiene flash. Siempre me pongo el guante en la mano menos hábil. Me pasa igual. O le pones el guante y lo agarras con la otra. Porque es la hábil. Exacto. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre, querida? Yenaí. Pinaí. Sinaí. Bellísimo. No, no suena una maldición santera, cállense. Es bíblico. Ah, ¿viste? Ah, pero tenía algo, Sinaí. Sinaí, ¿de qué parte de la Biblia? Cuéntame más, ilústrame. ¿El qué? El monte de Sinaí. Coño, yo conozco otro monte, Sinaí. Y seguramente capaz tú tienes otro monte también, Sinaí. Coño, Sinaí. Mira, Sinaí, ¿de dónde eres? De los teques. ¿Dónde están mis tequeños? ¿Dónde está mi gente de San Antonio? ¿Qué es mejor, San Antonio o los teques? ¿Qué dices tú, Sinaí? Allá no llega el agua. Marico. No es por nada, ella está en el VIP y usted es en el Esequibo. Sinaí ganan dólares, los allá atrás no sé, no lo sé. Ok, mira Sinaí, ¿a qué te dedicas? ¿Vendedora de qué, Sinaí? Del monte de Sinaí. ¿Eres vendedora del monte de Sinaí? Una transnacional de seguridad, coño, ganan dólares, ¿vieron? Ella puede haber dicho una empresa de seguridad, una transnacional. Malditos de San Antonio sin agua. Fue lo que faltó. Solo le faltó esa parte, marico. Horrible, horrible, horrible. Sinaí, Sinaí entonces una transnacional. Eres vendedora en esa transnacional. Perfecto. Y viniste con tu novio, tu esposo, con tu señor esposo. Claro que sí. ¿Cómo estás, hermano, esposo de Sinaí? ¿Todo bien, papá? Activo. ¿Qué tal el monte de Sinaí? Buenazo. Que coño, yo le pido que se lo rebaje. Pues no me la quiero coler toda esa gente. Hoy no traje mis drogas, hoy las dejé en la casa. Sánate, bienvenido. Ya lanzaron el primer Miguel Ángel del día. El primero. Vamos a contar los Miguel Ángel. Yo creo que llegamos a sólidos 3. Ay, pero de verdad, Manuel. Yo soy un blogger ahora, contenido. Elías, esfuérzate, papá. Epa, no, ¿sabes qué puedes hacer, Elías? Le sales en nube y le haces el helicóptero. ¿Sabes cuál es el helicóptero? ¿Has hecho el helicóptero? ¿Te han hecho el helicóptero, Sinaí? Epa, buen huevo. Buen huevo, porque el helicóptero no sale con un huevo mediocre. Buen huevo, Elías. ¿Tú has hecho el helicóptero, Juan? Mal huevo, mal huevo, mal huevo. Juan no llega, coño. Buen huevo, Sinaí. Sí. ¿Y buenas bolas? ¡Poca bola! Elías, te lanzaron esa mano. Oh. Con el helicóptero. Mira, ajá, pero ya va, pero entonces las bolas de Elías. O sea, si Elías le pusiera las bolas en la cara a alguien, le caerían así como unos lentes de bolas. O sea, como que se le chorrean así y son unos lentes de bolas. Par de cerezas, dijo. Ey, 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 Vamos a mantener la línea editorial baja por estos segundos. Bueno, entonces, ¿no les pasa que ustedes están viendo Peppa Pig? Y de repente le maman el culo cochino. ¡Ah, no! ¡No, perdón, no! Está todo bien, perdón. Carico, no me puedes lanzar eso así, weón, me asusté y todo. Y aparte las bolas de Elías en el peor momento, marico. Pudo haber sido cualquier otro de las bolas de Elías. Oh, y ahora se conforma con cualquier cosa, ¿sabes? Que si no, él es bueno ni me pega. Chistecito de violencia doméstica y cotea. Que bolas que no me quieras después de que te maté. Mira, yo no sé si alguna de las personas que está aquí presente en algún momento antes ya los había conocido, pero yo te puedo asegurar que fácil unas 20 personas me he topado desde aquella legendaria vez que nos encontramos en... A ver, ¿alguien me puede apoyar aquí? ¿Quién quiere ser mi camarógrafo? Gracias. Desde aquella legendaria vez que nos encontramos en Miami. Rapidito, no te voy a pagar por esto. No, es que me están pagando. A mí me están pagando parte de tu vuelo, perdón. Y me invitan un trago y les digo, no, desde que aquel mamahuevo me rascó y me destruyó. Yo no. Hiciste un antes y un después en mí. Me quedé muerto, tirado en cuerato. Bueno, tú me viste en cuerato. Y yo me siento mal de que yo no te pude regresar ese favor. Entonces te traje un mezcal y un tequila. ¿Quién aprobó esto? Porque te quiero mucho y te quiero dar la bienvenida a nuestro país, aquí a la Venezuela. Vale, Alexiel es veneco, vale, los dos son tuyos. A los dos son míos, que mamá, tomate uno tú, no seas tú tan manico, vente. ¡Alex, se tomó uno, no! Yo ya me tomé como 50 entre grados. Coño, déjame agüita ahí porque... ¡Aplausos para Alex Silva, por favor! Te vas a tomar selfie también, marico, robando la cámara, bien perfecto. Ok, ya, pues dale. Chicos, yo le vi el huevo a Alex Silva para que sepan. Querido, gracias por venir. Wow. ¿Sabes qué fue? Estaba a punto de decir, ¿quién es este mamagüevo? Y cuando voltearas tú. Mira, te juro, no, te juro. Ya, ¿quién más va a hacer? Te juro que fue así de... Hace una hora se me ocurrió. No, porque estaba en el hotel y el plan era de... ¿Quieres ir a ver el juego de no sé qué en el estadio? ¿O quieres dar? Y dije, pues a ver, que pero tengo hambre, no comí todo el día. Y digo, quiero pizza. Estaba Sótano 7, que me queda ahí cerquita. O dije, voy a Pispa. ¿Quién está en Pispa hoy? Dije, hoy me voy a vengar. Pero bueno, ojalá no te haya rascado mucho, güey. No vale, estás loco. No, los shots para mí son, weón, como tomar agua en la mañana. Coño, déjame agüita ahí porque... Pero tú vienes a cagar la toma. Tú te regresas en abril. Claro. Sí, cuando gustes, esta es tu casa. Qué rico. Sé que me extrañas, bro. Sí, claro, para venir a visitarme, sí. Bro, qué gusto me dio verte. Igual quería, gracias. ¿Algún otro nombre loco que no haya preguntado? Alguien que tenga... Uf. Voy primero por acá. ¿Cuál es tu nombre, querida? Edilexis. Edilexis. Una huevona. Edilexis, ¿con quién viniste, Edilexis? ¿Con tu novio? Ok, Edilexis, ¿a qué te dedicas tú, Edilexis? ¿Eres docente? ¿De qué grado académico? Tú eres profe de química. De química y de natación. Por la natación te pueden querer más que por la química. Por la química seguro te odian en el colegio. Y viniste con tu novio. ¿Cómo te llamas tu hermanito? Harold y Edilaxis. Harold, ¿a qué te dedicas tú, Harold? Perdóname. Déjame anotarlo, Edilexis. Edilex. Ya cálmate. La última. Perdóname. Y la última, aclaro, es una Y, claramente, bien. Edilexis, Yorlimar y Hallerdry. Es una maldición santera, literalmente. Tú llegas a donde es María Lionza y dices esta vaina y te baja María Lionza, ¿sabes? Ok, Edilexis y Harold. Harold, ¿me dijiste que te dedicabas, Harold? ¿Me dijiste? Ah, ustedes son profesores. Los dos del mismo colegio. Los profes que se cogen, increíble. Ajá, pero los chamos del colegio saben. Algunos. Pero ustedes lo mantienen en secreto. Ajá. Pero de repente así que sí. Están así en el recreo, Llega Harold y dice, mira, chequeame esta tabla periódica. Sí, se lanzan así en el colegio calladito, que nadie se entere. Y unos besitos, una cosa, no. No, tampoco así no, ¿verdad? Mira, ok, Edilaxis y Harold, ¿tienen algún tipo de...? Edilexis la ladilla. Ni Hallerdry. Marico, qué bueno es que cada mesa que conocías iba como que escalando la huevonada, ¿no? Ah. Y el anterior no parecía tan malo después que conocías el siguiente. ¿Cómo? Es como un agua. No, pero es lo que digo. Yo creo que había una botella. Yo me traje dos botellas, pero una de esas tenía como yo en mi casa. Yo creo que fue literal. Prueba. No tengo el conocimiento suficiente. Eso es lo que yo tampoco. Huele fuerte. A ver, para cómo huele la. Sí, es verdad. Es como agua. No huele tan fuerte, marica, que agua. Me supo agua. Pero el que me dieron la ley que no, el cucuy argentina. ¡Qué marica! No, pero el fermento es más puro y te vuelves verga. Sí. No se puede. Sí, marica, hay gente preguntando. Me encantó el de verdad y fue súper ordinario. Verga. No, que no lleva. Cigarrito. Entonces, por ejemplo, alguna pareja con la que pueda conversar. ¿Dónde está Raquel? ¿Cuál es Raquel? Eres tú, Raquel. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Todo bien? ¿Y qué es lo que hacías tú, Raquel? Ok, desempleada, perfecto. Mentira. Tienes que decir jefa del hogar. Claramente, por eso, tú dices jefa del hogar. Qué bueno, Raquel, gracias por venir. ¿De dónde eres, Raquel? Vives en San Antonio de los Altos. No Los Teques, San Antonio de los Altos, ¿no? Bueno, Raquel, ama de casa y también de San Antonio de los Altos. Ahorita agarras Panamericana. ¿Tú agarras Panamericana todos los días? Él, tu esposo, ok. ¿Cuál es el mejor hotel de la Panamericana, hermano? Cuando le eres infiel a Raquel, que todos sabemos qué pasa, ¿cuál es? El Bosque Dorado es ese, yo sabía. Mentira, hermano. Gracias por venir, mi pana. ¿Cuál es tu nombre? Miren, ¿y cuánto tiempo tienen juntos? 29 años. Pero te empezaron a coger en el colegio, te juro. ¿Sí? Ah, ok, pero ¿se conocieron a qué edad? ¿A qué edad se conocieron, más o menos? ¿Cómo, hermano? ¿Qué dijo este sádico que no fue? El primer seco. Celo, al primer celo. Ricardo, ¿quién eres? Mi tío Tulio. El primer celo, qué horrible ese comentario. Marico, coño, vale, estás a punto de ir preso, marico. Estamos a dos preguntas de saber cuál fue el crimen. ¿Cuál es la abogada esta, marica, pendiente? Miren, y tienen entonces 29 años juntos. ¿Hijos? Dos. ¿De qué edades? 17 y 8. ¿Cuál fue el pelón? Porque uno, sin duda, Los dos planificados, sí, huevones. 17 y 8. Claro, pasaron 10 años y que coño, ¿quieres un hermanito? Y el chamo que sí, marico, tengo 10, ya me hago la paja. Que no tengo nada que compartir con el carajito. Y ya, bueno, ya pasaron 8, ya están para el tercero, porque esos son sus tiempos. La fábrica cerró, pero alguno de los dos se operó para evitar un inconveniente. Tú, querida Raquel. Coño, sexo sin protección. Sexo sin protección, el mejor sexo. Wow. Aplausos para Raquel, aplausos para Ricardo, aplausos para Edilexis, Orlimar, Haller, Diomá, Miguel, Oriana y a todos ustedes por venir, muchachos. ¡Qué buen show! La pasé de puta madre. Fueron muy panas, fueron muy cool. Los quiero mucho. Este fue mi último show del año y precisamente por eso, marico, quiero hacer algo con ustedes. ¿Será que me permiten que brindemos todos juntos? ¿Les puedo brindar un shotcito de anís para que cerremos esta vaina como es? Chicos, esta es mi casa, Caracas, Venezuela y Pispa. Buenas noches, gracias por venir, los quiero mucho, hasta el año que viene. ¡Nos vemos! ¡Salud! Lo mejor para hacer un show, un karaoke. Nada mejor que esto, ¿no? Me presento, mi nombre es Carlos Yelambi, yo soy la versión gratis de Manuel Ángel. ¿Cuál es Yelambi y cuál es Manuel Ángel en este plano? No sabemos cuál. Ah, no, Manuel está de verde. Dale, pues. Se cambió rápido.